Espero que estén muy bien porque es muy importante estar bien con ustedes mismos para poder hacer una buena clase. La última clase de FECTE trabajamos sobre la arquitectura y Machu Picchu, que es un símbolo de la arquitectura en todo el mundo. ¿Y qué aprendimos sobre Machu Picchu? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien levanta su manito? ¿Qué era algo de la construcción? ¿Algo más sobre Machu Picchu allá? Era de piedra. Machu Picchu es la perfecta arquitectura en el imperio de los incas porque se trabajaba con la piedra. La piedra muy importante en el imperio de los incas, no solamente para construir Machu Picchu, sino también para construir muchos templos. En esta clase número 7 vamos a trabajar sobre la educación en el imperio de los incas. Ahora, algunos puntos muy importantes para hacer una buena clase FECTE, que era el silencio es muy importante para poder trabajar bien. El segundo es creer lo que estoy haciendo en el juego de roles. También otro punto muy importante es tengo que hablar fuerte. Tengo que hablar fuerte no solamente en mi clase de FECTE, sino cuando salgo a exponer aquí delante de mis compañeros, tengo que hablar muy fuerte para todos ustedes, porque es el punto de partida para lograr el éxito, no solamente en el colegio, sino en nuestra vida diaria. Ahora, les doy menos de 15 segundos para que conversen entre ustedes en susurro y elijan a su nuevo líder. Cuando lo hemos elegido, levantamos la mano. Ahora, como todos, ya muy importante es que ustedes, cuando trabajan en grupo, cuando se les pide una respuesta en grupo, los cuatro integrantes del grupo conversan para poder dar la respuesta. Ahora, van a haber momentos en la clase de FECTE que, en forma individual, también van a dar la respuesta. Nuestro tema del día de hoy, como ya les había dicho, era la educación en el imperio de los incas. Ahora, el Yaxcahuasi era la casa del saber. El Yaxcahuasi era la casa del saber donde iban todos los alumnos. La educación era solamente para los nobles. Cierran sus ojitos y damos vueltas en el tiempo, movemos la cabeza, porque vamos a viajar en el tiempo. Espero que hayan comprado sus pasajes en avión para viajar al año 1500 después de Cristo. Y movemos la cabeza, y movemos la cabeza, y movemos la cabeza. Y un remolino llega y nos empieza a llevar, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. Abrimos los ojos y nos sentamos. En el año 1500 después de Cristo. Levanten su cabeza por la ventana, miren. Podemos ver las calles de Cusco llenas de piedra. Y por ahí vemos a un inca que está pasando con su familia real. Miren los vestidos de oro que están llevando. Y hacia allá, miren hacia allá, se ve el palacio de Coricancha, que está lleno de oro. Pero ahora, nosotros estamos aquí, en el Yaxcahuasi. Y en el Yaxcahuasi, a ustedes son los futuros Quipu Camayo, o los que leen muy bien los libros. El Quipu Camayo era la persona
que era el contador del imperio de los incas. Ellos sabían cómo registrar el maíz, el oro, las plantas, la población en los quipus. Y ustedes están aquí en el Yachayhuasi para aprender, porque ustedes han venido de la costa, de la selva, de algunas partes de la sierra, y han venido a aprender a cómo se leen los quipus, porque cuando regresen a sus pueblos de origen, ustedes van a ser los administradores y van a saber muy bien cómo es el quipu. Miren todos acá. ¿A quién tenemos aquí? A los futuros cupucamayos. Son los descendientes del Inca Pachacute. Ellos también son los futuros cupucamayos, al igual que ustedes. Y van a aprender cómo se leen los quipus. Y aquí tenemos a el Amauta, el sabio, que les va a enseñar cómo se leen los quipus. Buenos días, señora Amauta, ¿cómo está el día de hoy? Buenos días, futuros quipucamayos. ¿Cómo han amanecido hoy? Bien, qué bueno, me alegra saberlo. Es muy importante que ustedes amanezcan bien. ¿Descansaron bien? ¿No? ¿Por qué no descansaste bien? Porque hubo examen. ¿Han tomado desayuno? Tampoco. ¿Por qué no has tomado desayuno? No alcanzó el tiempo. Es muy importante que ustedes tomen un buen desayuno, porque un buen desayuno les va a permitir aprender todo lo que puedan aquí en el Yachayhuasi del día. Yo he tomado un buen desayuno. Mi esposa siempre me prepara un buen desayuno para de esa manera tener una buena memoria y poder leer muy bien y así poder hacer los quipus. Ustedes deben de comer maíz con queso. Es delicioso. ¿Les gusta? Sí. Es delicioso, ¿verdad? A ustedes les gusta la comida chatarra, ¿no? Ah, bien. Hoy día vamos a aprender todo lo referente a los quipus. Yo tengo aquí cuatro quipus. Quiero que observen bien, estírenlos. Observen bien que cada quipu es de color diferente. Observen lo largo de sus hilos, los nudos que tienen. ¿Cuántos nudos hay? Tú, futuro quipucamayo, ¿cuántos hilos tiene tu quipu? 9. ¿Y de qué color es? Negro. Como pueden ver, cada quipu es de color diferente. Cada quipu significaba algo en el imperio. ¿De acuerdo? Como pueden ver, el quipu está conformado de una tira principal y de ella caen varios hilos. Y cada hilo tiene diferentes nudos. Y cada separación significaba algo. Por este lado, nos decía cuánto oro había en el imperio. Sube, futuro quipucamayo mayor. Y por último, el negro, por aquí. El color negro nos decía en qué estación nos encontrábamos. A todos ustedes, en forma individual, ¿de qué está construido el quipu? De hilo, de lana. ¿Y lana de qué? De llama. Aquí, de alpaca. Ahora, yo no he viajado por la costa ni por la selva, y he estado aquí 2 años enseñándole a personas como ustedes todo lo referente aquí. Quisiera saber si ustedes tuvieran preguntas para mí.
Dime. ¿Qué significaban los nudos? ¿Qué significaban los nudos? Cada nudo tenía un significado para poder saber muchas cosas, como por ejemplo, cuánto maíz había en las despensas o cuántos guerreros había en el imperio. Dime. ¿Qué significaba cada tira? Cada tira podía significar los periodos de cosecha o también los años de diferencia en cada numeración que se hacía. Bien, gracias por sus preguntas. Ha sido muy interesante compartir con ustedes. Aquí en el Yachahuasi vamos a aprender también cosas sobre ingeniería, todo lo referente a los templos, los caminos, las fortalezas, y todo eso va a quedar registrado en los quintos. Ahora ustedes se ponen de pie, empiezan a cerrar los ojos y a mirar su cabeza, y de nuevo estamos llegando al día martes de noviembre del 2011, y me siento lentamente en mi silla y abro los ojos, y ya estamos nuevamente en el Colegio 7502, en el campamento Atocongo. Les quiero agradecer a ustedes, niños 4, por haber participado muy bien en esta clase de la educación en el Imperio de los Incas. Por favor, regresen a su sitio. Muchas gracias. Cada uno de ustedes ha hecho un papel muy importante en nuestra clase de la educación. Ustedes me van a responder por qué les hubiera gustado vivir en el año 1500 y estudiar en el Yachahuasca. A ver, voy a... Muy bien. Ya tenemos algunos grupos que han levantado la mano. El grupo que está allá, por favor, se pone de pie, líder. ¿Y cuál es su respuesta? No había bullying, les gustaría estudiar ahí porque no había bullying, no se peleaban los compañeros. Porque con los quipus sería más fácil descifrar todo. Porque con los quipus sería mucho más fácil descifrar todo. Ahora, en el siglo XXI, hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Los hombres y las mujeres pueden estudiar ingeniería, arquitectura, pueden ser generales, pueden ser presidentes de la nación, congresistas, pero en el Imperio de los Incas eso estaba prohibido, porque antiguamente a las mujeres no se les daba mucho derecho solamente en cocinar y lavar. Y qué bueno que eso haya desaparecido, porque ahora en el siglo XXI las mujeres son tan importantes como los hombres. A ver. ¿Cómo se llama la educación para el pueblo? Muchas gracias por tu pregunta. Les quiero agradecer a todos ustedes por estar en nuestra séptima clase de FEPE. Que tengan un buenas clases y nos vemos el día viernes. Muchas gracias, niños, a todos.